Pues nada, arrancamos primer viaje internacional de Lucius Spiculus. Vamos a luchar al anfiteatro de Susa, de la mano de Ars Dimicandi, que es una buena manera de estrenar eventos internacionales. Y si todo sale bien, pues será el principio de muchos otros. Tenemos ahí otro par de ofertas internacionales, pero no sé si nos dará todo lo que ganemos y demás para poder asistir. Pero bueno, por lo menos ya nos estrenamos internacionalmente, que es lo que importa. Llegamos ahí a nuestro novato de chofer, que se va a estrenar por todo lo alto, y a uno de los veteranos ahí atrás. Así que nada, nos vemos a lo largo del viaje y, como no, en Susa. Bueno, pues nada, informe. Es la 1:32, teníamos que estar hace 20 minutos en Italia, pero ¿dónde estamos, Alex? En Madrid, ¿o? Cosas que nos pasan. Así que nada, vamos con retraso. Aterrizaremos a las 3:30, sobre las 5. Bueno, no, estoy sacando un poco. No. Te digo que aterrizaremos 3:30, entre que unas cosas y otras, a las 4 llegaremos al hotel. Y a las 6:30, como muy tarde, pues tendremos que estar en pie porque hay que recoger el coche a las 7 y marchar para Susa. Así que nada, quizás no seremos los mejores layadores que va a haber en Susa, pero sí los más cansados, eso os lo puedo asegurar. Pues nada, 4:38 de la mañana, a las 6:15 nos tenemos que levantar para desayunar e ir por el coche. Así que nada, mañana lucharemos cansados porque no nos queda otro. Bueno, lucharán ellos, yo a grabar vídeos, que es lo poco que puedo hacer. Ya estamos en Susa. Bueno, pues no esperaba empezar tan cansado esta maravillosa jornada de días sin arena, pero son las 6:30 de la mañana y arrancamos el día. Vamos a desayunar, una buena dosis de cafeína, y vamos a ver qué tal días sin arena. Bueno, tendremos una hora y media de sueño encima, un viaje de la Virgen con muchos imprevistos, pero es que merece la pena. Mirad qué pedazo de anfiteatro que tiene Susa. Qué puta envidia esta gente que va a luchar. Qué maravilla. Ale, sonreír privilegiados. Qué maravilla. Qué estampa, por favor. Nervios, ¿eh? Bueno, y en este maravilloso palacete que tiene la ciudad de Susa fue donde se llevó a cabo el ciclo de conferencias. En primer lugar, podemos ver ahora mismo en el vídeo a Débora Rocchietti, que es la arqueóloga de la ciudad de Turín, donde nos habló sobre las excavaciones de Susa, cómo se descubrió el anfiteatro, cómo se fue restaurando, etcétera, etcétera, ¿no? En segundo lugar, nos habló Enrica Calabria, que es la conservadora del Museo Arqueológico de Susa, y nos habló sobre un bajorrelieve que se encontró en el propio anfiteatro, en sus excavaciones, sobre una némesis. Entonces nos habló un poco de las atribuciones de esta deidad, cómo se vincula con los gladiadores y un poco la historia de cómo se encontró, ¿no? También nos habló luego Federica Rinaldi, que no es ni más ni menos que la arqueóloga al cargo del Parco, que es el Parque Arqueológico del Coliseo, hablándonos un poco, pues, de esta infraestructura tan conocida y tan deseada por los gladiadores, ¿no?, a la que tanto veneramos. Y bueno, pequeñas curiosidades y algunos detalles que tuvimos la suerte de escuchar en primicia. Y por último hablaron los chicos de Ars Dimicandi. En primer lugar, Darío y Luca, explicando un poco la historia muneraria, ¿no? Cómo empieza la gladiatura, estos pequeños tópicos que tanto se repiten, desterrándolos un poco. Y sobre todo hablándolos de la espiritualidad que se envuelve en la gladiatura, ¿no? El tema del rito funerario y demás. Y por último, Leo, aunque nosotros no pudimos escucharlo, nos tuvimos que ir porque empezaba nuestra parte del evento como gladiadores, habló sobre su experiencia, que conociéndolo con ese vozarrón que tiene, esa teatralidad que tiene, seguro que hizo las delicias del público. Y esto fue un poco, pues, el ciclo de conferencias, el maravilloso ciclo de conferencias al que pudimos asistir. Estos breves segundos los pongo para reflejar el estado de concentración en el que alguien está cuando pone todo el foco en el combate, ¿no? Y sobre todo para que tengan un pequeño recuerdo de ese preciso momento previo al primer combate con Ars Dimicandi. Luego os pongo nada aquí unas breves imágenes de la fila de gladiadores antes de entrar, porque luchando teníamos todo el foco puesto y yo atendiendo lo que estaba pasando allí no nos pusimos a grabar. Y este pequeño momento, bueno, es
Un pequeño recuerdo también para Alex, que en Ars Demicandi tiene la tradición de que el que se estrena, el que hace su primer combate, pues se le hace este pequeño ritual que consiste básicamente en que el que lucha contra él y su instructor le den una buena palmada de recuerdo en la espalda. Así que Alex disfruta este pequeño recuerdo. No, instructor, nadie es instructor, no. Vai, toca, tu tengo yo. Otra, es su instructor. Vai. Avanti. Listo. ¡Ole! Durante la cena estaba pendiente de conversaciones y demás, y apenas grabé estos segundos, pero simplemente para que veáis, pues, la gente que estaba allí y el ambiente del local, ¿no? Estas imágenes pertenecen ya al domingo. Después de desayunar y llegar al campamento, nos pusimos a entrenar un poco entre nosotros. No, practica, y luego, tío, porque va a salir mal. Practica. Con público, ¿no? Aunque por la mañana no apareció demasiado. Muy bien. Para mí este fue el mejor momento de... Es lo que tiene aprender del que sabe. El momento de confraternización entre gladiadores, de que los más veteranos daban consejos a los más inexpertos, de cómo unos aprendían de otros, de yo hago así y tú haces asá. Técnicas, ¿no? Porque al final, como mismamente dijeron los italianos, que es un refrán que hay en italiano y en español, el diablo está en los detalles. Entonces ir perfilando detalles a través de quien tiene la experiencia de haber pasado ya por ahí fue un momento más. Luego por la tarde sí es cierto que tuvimos los Munus, que son combates muy espirituales y muy importantes, ¿no? Con una carga emocional bastante grande, que fue maravilloso. Yo no pude luchar, pero desde luego lo disfruté mucho con ellos. Entonces nada, esto fue un poquito lo que hubo el domingo y lo poco que os puedo traer. No retrocedas, gira. Bueno, chavales, con la aventura llega, su fin. Hoy es el último día que estamos en Italia, pero no va a ser un fin, sino un principio. Ya os iremos contando. Mira qué despedida le pegamos a Italia, ¿eh? Ya os falta la pizza y el bocadillo. Vale, nos vemos en otra.